16. Este film está listado en la décima posición de las películas de Lionsgate con más recaudación en Estados Unidos y Canadá. 17. A pesar de que el cuerpo del detective Tapp nunca fue mostrado en ninguna película, en esta quinta parte se le puede ver en las fotos de los policías que han muerto, indicando que sí se encontraron sus restos. Sin embargo, en el juego de Saw del 2009, sí se mostró lo que le sucedió. 18. Mark Ralston tuvo que rasurarse el bigote inmediatamente después de completar la película. Esto porque su esposa e hijos lo odiaban. 19. El actor Scott Patterson no sabía qué pasaría en el final del film, enterándose del destino de su personaje cuando uno de los técnicos de efectos especiales le mostrara el efecto de los huesos rotos que iba a utilizar. 20. Los screenwriters Marcus Dunstan y Patrick Melton aparecen brevemente en el elevador cuando Hoffman conoce por primera vez a Jigsaw. 21. La navaja de la guillotina de la primera trampa tiene la forma de una B, esto como referencia al 5, y esta quinta entrega de Saw. 22. Es la primera película de la saga después de la primera en no ser dirigida por Darren Lynn Bousman. 23. En la mayoría de las películas con escenas en las que los cuartos comienzan a cerrarse, siempre los personajes encuentran un modo de poder escapar. Este es uno de los pocos films en el cual esto no se logra. 24. Es el segundo film en el que el aprendiz de Jigsaw, en este caso Hoffman, graba el mensaje clímax de la película. 25. Es la primera película de la saga Saw en no tener a dos participantes juntos en una misma trampa. 26. Es la primera película de la saga en la que el mismo número de participantes coincide con el número de la entrega. 5 participantes y Saw 5. 27. Es el primer film de la serie en el cual no se dice Game Over en el clímax de la película. 28. El vidrio del ataúd en el que el detective Hoffman se esconde estaba hecho realmente de caucho. 29. Para crear la escena en la que el brazo del actor Scott Patterson se rompe, su brazo real estaba pegado a su cintura y utilizaba un brazo prostético, el cual es el que vemos que se parte. 30. El body count de la película es de 5 muertos, tomadas en cuenta las muertes en flashback. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. ¡El Detective Barrage!